Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo. Ya es viernes 21 de abril de 2017 y en esta ocasión iniciamos como pues le hemos venido dando a conocer en nuestras emisiones anteriores con un poco de la información relacionada pues a algunos de los eventos culturales, deportivos, musicales o artísticos que se desarrollan principalmente durante el fin de semana en la ciudad de Puebla, en la capital poblana. Así es que, pues bueno, le invitamos a que asista de antemano pues a los eventos que aquí les estaremos dando a conocer todos los viernes, recuerde, únicamente los viernes a través de este espacio informativo. Y comenzamos con la información, y es que este sábado 22 de abril, el Foro Artístico de la Feria de Puebla trae la presentación del trío Velanova, compuesto por Denise Guerrero, Edgar Huerta y Richie Arreola, para conquistar al público poblano con sus melodías románticas a partir de las 8:30 de la noche. Y para el domingo 23 de abril, en el mismo lugar y misma hora, Pablo Montero, cantante y actor mexicano, llegará con su gran talento y melodías románticas del género ranchero. Ahora, que si lo suyo es la ópera, Plácido Domingo, quien ha sido descrito por la prensa internacional como el rey de la ópera, se presentará en Puebla en un evento especial que tiene el objetivo de reunir donativos que beneficiarán a la Cruz Roja del Estado en lo que será un concierto histórico e inolvidable. El lugar será el Estadio de Béisbol Hermano Cerdán el martes 2 de mayo a partir de las 8 de la noche. Por otra parte, conozcan un fragmento de la vida real de uno de los más grandes genios del siglo XX, Pablo Picasso, a través de una puesta en escena que reúne documentación histórica y gran entretenimiento a cargo de Ignacio López Tarso y Gabriel Spanik. No se la pierdan el 26 de abril en Puebla, en el Teatro Principal, con funciones a las 19 y 21:30 horas. Así es que, pues ahí está un poco de la información más relevante en cuanto pues a los diferentes eventos relacionados al espectáculo, a las pues ahí a lo musical, principalmente en esta ocasión, para que bueno pues usted los tome en cuenta y si tiene oportunidad asista. Por otra parte, ya para ir dando paso a la información que como en cada tercer día le vamos preparando dentro de este espacio, le comento que inicia CESA con primera campaña extramuros de labio y paladar hendido en Tlaxcala. De 3 a 25 años son las edades de los 8 pacientes intervenidos este miércoles en el inicio de la primera campaña extramuros de labio y paladar hendido de la Secretaría de Salud. Algunos menores de Zacualpan y la comunidad San Salvador el Verde de Puebla esperaron junto a sus mamás el llamado del voluntariado para el ingreso al quirófano. Francisca López y Livia Sánchez dijeron que es la tercera cirugía a la que se someten sus hijos. Mi pequeño le van a hacer remodelación de labio y un colgaje faríngeo, es lo que le van a hacer a él. Sí, pues estamos tranquilos, sabemos que es una cirugía a lo mejor no muy delicada, y pero pues sí tenemos el apoyo de aquí de toda la gente, del hospital, de voluntariado, de las enfermeras, de todo. No, pues la verdad sí. Se agradece su labor porque pues las enfermeras dan un trato excelente, al igual que el voluntariado, al igual que los doctores, pues nos han tratado pues de lo mejor, la verdad. No hemos encontrado pues un lugar que nos traten como aquí en el Hospital General de Tlaxcala. La labor del equipo médico multidisciplinario del 19 al 21 de abril en el Hospital General de Tlaxcala es reintegrar a 30 personas a la sociedad, para que no se sientan distintos a los demás por tener una malformación congénita. Así lo refiere Blas Domínguez Reyes, coordinador de la clínica. Ahorita estamos operando lo que se llama cirugías secundarias. Algunas son cirugías de secuelas, o sea, pacientes que tienen perforaciones llamadas fístulas. Estamos haciendo remodelaciones nasolabiales, estamos cerrando algunos defectos de paladar. O sea, son cirugías secundarias de los pacientes de labio y paladar hendido. Luego de la operación, serán valorados por trabajo social para su tratamiento. Hay algunos pacientes que probablemente esta sea su última cirugía, algunos pacientes que probablemente requieran alguna otra cirugía porque son cirugías de secuelas, pero es variable, depende de cada paciente.
Bueno, la verdad es que vienen cirujanos muy experimentados, vienen mis compañeros de Tijuana, el doctor Héctor Lino, de Guadalajara, el doctor Alfonso Miranda, de Chiapas, de Distrito Federal, o sea, viene gente muy experta, ¿no? Gente muy, muy, muy entrenada en este tratamiento, con muchos pacientes. Durante la primera campaña de labio y paladar hendido, se atenderán a personas de la Ciudad de México, Puebla y de Tlaxcala. En una más de las notas, exhortan diputados tlaxcaltecas a constituir comisiones municipales de agua potable. Con el objetivo de que los habitantes de los municipios del estado cuenten con servicios de agua eficiente y de calidad, en la sesión ordinaria del Congreso, los legisladores hicieron un exhorto a los ayuntamientos para que constituyan sus comisiones municipales de agua potable y alcantarillado. Se exhorta a los ayuntamientos del estado para que observen y den cumplimiento al artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala y con ello constituyan el organismo público descentralizado, Comisión del Agua Potable y Alcantarillado del municipio y, en su caso, la Comisión Local de Agua Potable y Alcantarillado de la comunidad de conformidad a lo que establece Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala. Previamente señaló que con la creación de dichas comisiones se logrará un debido control de ingresos de los organismos operadores, así como la correcta comprobación de sus ingresos en la integración de sus cuentas públicas. Además, que se debe constituir como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitirá como organismo descentralizado su debido registro legal para digitalizar sus recibos y así poder expedir el comprobante fiscal digital por internet, permitiendo también un debido control de ingresos de los organismos operadores, así como una debida comprobación de sus ingresos en la integración de su correspondiente cuenta pública, que todo ante que reciba y utilice recursos públicos deberá integrar. Agregó que la instalación de estas comisiones es necesaria, sobre todo si los usuarios requieren de un recibo o factura digitalizada para la comprobación fiscal. En otro punto, por mayoría de votos, el Pleno avaló un acuerdo de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que establece que el día 22 de abril de cada año se publique en los diversos medios de comunicación la reseña histórica de la bandera de Tlaxcala. Que por decreto número 305 de fecha 29 de diciembre de 2016, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado con fecha 35 del mismo mes, con fecha 30 del mismo mes y año, sancionado por la 61ª legislatura del Congreso del Estado, se aprobó, entre otros actos, en su artículo 10, que el Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se encargará de publicar la reseña de la bandera nacional y el 22 de abril la del Estado en los periódicos de mayor circulación del Estado. En este sentido, subrayó que es importante y trascendente que los tlaxcaltecas conmemoremos y conozcamos los símbolos que nos dan identidad y pertenencia. Cerramos con lo relacionado a aquella zona, al vecino estado de Tlaxcala y algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, concretamente dentro de lo que es la zona sur de Tlaxcala. Y es que presenta edil de Nativitas acciones durante sus primeros 100 días de gobierno. En esos primeros 100 días he recibido más de 800 audiencias ciudadanas, que incluyen la solución de problemas que nos aquejan. Más de 50 sesiones de rehabilitación en la VR. Más de 700 recepciones de solicitudes de diversos trámites. Más de 50 apoyos económicos de diferentes montos. Atendimos más de 300 actas de erradicación y trámites en el registro civil. Recolectamos diariamente más de 8 toneladas de basura. El Cuerpo de Seguridad Pública recibió 2 cursos de capacitación. Adquirimos 3 nuevas patrullas y también le dotamos de uniformes al Cuerpo de Seguridad. Compramos una unidad vehicular para el servicio del desarrollo integral de la familia. Rehabilitamos 4 patrullas. Realizamos la primera carrera de la mujer. Combatimos y sofocamos más de 10 incendios. Apoyamos económicamente al éxito de nuestro carnaval.
realizamos 12 faenas de limpieza comunitaria, incluyendo a las comunidades de Santo Tomás la Concordia, San Francisco Tenesyeca, San Rafael Tenanyeca, inclusive en el Hospital del Sur, y también aquí en la cabecera municipal. Estos son los resultados que estamos brindando, pero no descansaremos hasta lograr un mejor Nativitas. Así que próximamente visitaremos tu comunidad. Apóyanos, te necesitamos, y recuerda que juntos haremos acciones que hacen la diferencia. Cambiamos de región y de información, y es que refuerzan seguridad en zona amarilla del tianguis de Texmelucan. La policía estatal se sumó a reforzar la vigilancia en el tianguis de San Martín Texmelucan, en donde participan elementos municipales y privados que fueron contratados por el Círculo de Organizaciones Populares, el COP, para inhibir robos y asaltos y garantizar semanalmente la seguridad de los visitantes al tianguis más antiguo de Latinoamérica en la zona amarilla, la cual está a cargo del COP, que preside Juan Garzón Contreras, la única área que cuenta con agentes privados de seguridad. Por su parte, Elim Garzón Vadillo, secretaria del COP, agradeció el respaldo del gobierno estatal para hacer un frente común contra la delincuencia dentro del tianguis. Y en una nota relacionada pues también a este tema del tianguis y por supuesto de la seguridad o inseguridad que se ha vivido durante las últimas semanas, detienen en comunidad de Texmelucan a presunto líder de banda dedicada al atraco a tianguistas. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a un sujeto identificado como Larry, de 28 años de edad, quien es señalado de asaltar a tianguistas de San Martín Texmelucan. El aseguramiento ocurrió tras montar un operativo en la zona de Santa María Moyotzingo, donde sorprendieron al sujeto en posesión de ropa que presuntamente obtuvo a punta de pistola en contra de un comerciante, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes, ya que podría estar ligado a la banda delictiva que opera en la región, denominada como Los Xolalpa. Pues ahí, esta información de la detención de este sujeto, un presunto ladrón a tianguistas allá en Texmelucan. Pasando a otra más de las notas relacionadas a aquella zona, controlan fuga de combustible que comenzaba a afectar el Atoyac. Los hechos ocurrieron en el paraje denominado Los Delfines, en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepaclasco, y fue reportado por vecinos de la zona, quienes se percataron del incidente por un fuerte olor a combustible, lo que generó la movilización de la Unidad de Bomberos y de Protección Civil Municipal, además de personal de la empresa petrolera, quienes controlaron la fuga, y tras una revisión de Protección Civil de Texmelucan a cargo de Gabino Ramírez Cortés, se descartó que el derrame hacia el Atoyac fuera de consideración, ya que las autoridades lograron controlar a tiempo esta fuga. En otra más de las notas, siguiéndonos de manera continua con la información, pasando ahora con lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito, en Coronango se proyecta ya la creación de un parque lineal que protegerá áreas federales y los ameyales de la zona, y de acuerdo a la alcaldesa Mary Makoto, el ayuntamiento ha sostenido pláticas con autoridades estatales para consolidar esta obra ambiental, asegurando que la medida y la proyección de la obra se debe a que algunos particulares se han apropiado o han invadido dichas zonas, propiedad de la nación, por lo que aseguró se trabajará por rescatar las áreas verdes y los 9 ameyales que hay en el municipio. Por otra parte, recibirá Xoxtla pago del predial 2017 sin recargos de abril a junio. En un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde, el Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla estará recibiendo el pago del impuesto predial 2017 sin recargos durante los meses de abril a junio. Para ello, deberá asistir con su última boleta de pago e identificación oficial en caso de que sea el titular, pero si no, deberá acudir con la última boleta en original, así como en original y copia de la identificación oficial del titular. Además, también podrá recibir un descuento si cuentan con credencial del INAPAM, la cual deberán presentar en original y copia. Para mayor información, llame al 281-4096. Y ya para cerrar con nuestra información, nuestra emisión de este viernes 21 de abril, inaugura Edil de Huejotzingo restauración de la presidencia municipal. Juntos transformando Huejotzingo, gobierno municipal 2014-2018,
siendo presidente municipal de Huejotzingo, Puebla, Ernesto López Alberto Morales Álvarez, entregó para los ciudadanos de Huejotzingo la obra de remodelación y restauración de la presidencia de Huejotzingo, Puebla, antiguo edificio de corregiduría del siglo XVI, con una inversión de 8.985.384.81 pesos del Fortamun, que obviamente es un recurso del ramo 33 que llega a los municipios, en este caso específico al municipio de Huejotzingo, de acuerdo a, la ley, a las leyes vinculadas a la coordinación hacendaria. 21 de abril de 2017, muchas gracias a todas y a todos, y a continuación vamos a hacer un recorrido y la bendición de los espacios. Es así como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo, reiterándole, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión y por supuesto nos siga en las redes sociales, en Facebook y YouTube nos encuentra como Garco Producciones. De esta manera, pues bueno, nosotros nos despedimos deseándole pase un gran fin de semana y por supuesto también invitándole a que aproveche y disfrute de las diferentes actividades, de los diferentes eventos que se realicen en su localidad o de igual forma en algún lugar, en algún otro municipio o ciudad cercano a donde se encuentre. Pásela muy bien. Esto ha sido todo por esta ocasión. Que tenga un gran fin de semana. Esto fue Noticias al Día.